El Grupo de Ciclismo Iguanas MTB es una asociación barranqueña la cual día a día busca emplear el deporte como una herramienta de superación y recreación, los cuales desean este 2024 expandir sus horizontes y continuar con constancia en sus actividades. Súper excelente, hicimos la travesía de Barranca Bermeja, la primera travesía de Barranca Bermeja, y el grupo hizo la ruta más larga y llegamos todos. A pesar de que no es un grupo que tenga un ritmo grande, pero sí son muy decididos, como hay mucho empeño, hay mucho arranque. Somos esa clase de personas que no nos doblegamos, que llegamos a donde sea. Alicia Santamaría es la líder de este grupo de ciclismo y comparte que el desempeño del año pasado fue muy bueno gracias al ritmo que Iguanas MTB mantiene, llegando a completar amplios recorridos, tal como afirma en su balance. Nosotros aspiramos siempre a que llegue gente nueva, a capacitarla, a enseñarle para que de aquí se puedan integrar a otros grupos. Porque cuando la persona ya va teniendo nivel, lógicamente ya el grupo no es para él, debe salir hacia otros grupos con otro nivel mucho más alto. Al respecto de la pasión que Iguanas MTB tiene por este deporte, algunos participantes compartieron qué es lo que les gusta del ciclismo. Porque es sano, me entretiene, me relaja, me desestresa, me mantiene en forma, me siento sana y además porque disfruto del paisaje cada vez que salimos en el día. Simplemente salir a hacer ejercicio, disfrutar, salir de del estrés del día y mejorar la calidad de vida. Invito también a otras personas para que nos acompañen. Me encanta porque pues aparte de un deporte, de un hobby, por salud me encanta. Sobre todo estar acá en el grupo con las Iguanas. De esta forma, los miembros invitan a los interesados a sumarse a los recorridos de lunes a viernes a las 7 de la noche y los fines de semana formando sus propias rutas y horarios. Primero que todo, que quiera hacer deporte. Segundo, tenga su bicicleta y ¿qué le digo yo? Caramba, que venga, simple y sencillamente que venga, que aquí lo esperamos. Santa María extiende la posibilidad a toda la población de ser parte del grupo y comenta que lo que manita a un ciclista es tenerle ganas a este deporte.